yo creo que es el suceso más llamativo, más de lejos de todos los que he cubierto en toda la historia, que es de más de 2 décadas de suceso en Valladolid, que tiene todos los ingredientes de fascinación en el sentido de espectacularidad para el lector, ¿no? Porque tiene una traición, uno a su antigua mujer que se va con, luego lo vamos a desarrollar, ¿no? con Dominique, tiene una mujer sin escrúpulos, que es Dominique, con el señor acaudalado que va directamente a por su dinero y mantiene una relación con él y luego ya lo más, la preparación del asesinato en Tordesillas, ¿no? Celos, amantes, amor, desamor, asesinato, herencias, dinero. Da igual lo que pensemos, amigos. La realidad, por mucho que nos empeñemos, supera de largo a la ficción y lo vamos a poder comprobar en el programa de hoy con Íñigo Arrué, que nos va a acompañar en la narración del caso de hoy. Jesús García Ayer, estoy seguro, pocos casos habrás conocido como este que vamos a tratar hoy. Es tremendo. Bueno. Un caso como este, si lo ves en una novela, en un guión de una película, piensas que el autor se estaba fumado, porque vamos, increíble. Desde luego, se habrán dado cuenta los espectadores que hoy no tengo en mi mano una carpeta roja, tengo una carpeta verde. Eso quiere decir que el caso, afortunadamente, se solucionó, Aitor, pero es que vaya caso, ¿eh? Sí, yo cuando empezamos con el caso estuve a punto de dimitir, porque aquí hemos hablado de hablar de casos reales, y esto es mera ficción casi, es el guión de una película. Es verde y yo creo que es verde por un exceso de confianza, quizás por un sentimiento de un extranjero, de que en nuestro país no éramos tan capaces como somos, porque tenemos y podemos presumir de nuestra policía, tenemos y podemos presumir de nuestros forenses, de nuestra policía científica, de nuestra Guardia Civil, y yo creo que fue un exceso de confianza de los culpables, pensando que bueno, en España esto no serán capaces de descubrir. Esto es el tercer mundo y aquí esto no nos va a llegar, ¿no? El chauvinismo francés. De Pirineos para abajo, yo creo que podemos hacerlo allí, que no vamos a tener problemas. Además, lo decía Jesús antes fuera de cámara, comentando entre nosotros, dice, es que yo he conocido, en este caso se condenó a los culpables, acabaron confesando, pero se les condenó con muchísimo menos de otros casos que hemos tenido en el programa, ¿eh? Sí, con indicios. Sí, sí, sí. Sí, no. pero es que eran tan difícil de justificar lo poco que había suficiente, había, y luego, bueno, pues es un exceso de confianza por parte, insisto, un pensar que lo cometemos en Castilla, en una zona rural perdida, que allí nadie va a ser capaz de investigar un atropello, nadie va a ser capaz de investigar mis antecedentes previos en Francia, nadie va a ser capaz de unirme a mí con mi amante que está a unos pocos kilómetros en la misma Castilla haciendo otra actividad, no van a ser capaces de, por Dios, capaces de ganarle 14 Roland Garros, ¿cómo no vamos a ser capaces de descubrir un atropello burdo y un asesinato facilón? Es que hay más, tienes que acordarte que ya a él le salió bien en Francia, porque ya él es viudo de un accidente en el que murió su mujer y su cuñado. Conducía él y acabó el coche en un río tan profundo que tenía 4 o 5 metros, salió él nadando y se ahogó la mujer. Haciendo spoiler, pero está bien, es que es un caso tremendo. El exceso de confianza, le salió bien una vez, hizo un accidente y mató a la anterior mujer y pensó que bueno, y encima en España que no tienen ni idea de por dónde les da el aire más. Claro, el exceso de confianza se ha dado en más casos, ¿eh? Incluso estamos pensando en un caso de una niña que había caído por una ventana, que la madre había años después, de repente se encuentra al hijo de su pareja en un maletero. Yo creo que las pistas son suficientes. En más de una ocasión, el criminal, por un exceso de confianza, es pillado y descubierto, como yo creo que es este caso. Vamos con él. Vamos a ponerles en situación a todos los espectadores. Les vamos a dar la primera parte de nuestro informe del caso de hoy, al que hemos llamado La viuda negra de Tordesillas. Simón Josimek es el asesinado y es un señor de 75 años cuando le conoce a Dominique. Es un señor, pues, hijo de una mujer que tenía una sombrerería en Lyon, un hombre soltero que no trabajaba, lo que llaman los franceses un bon vivant, un vividor.
y entonces heredó 5 millones de euros. Y su vida pues era ir al golf, ir a jugar cartas a un hotel de Lyon, que a este le llamaban el pasmao, por alguna razón, porque era un hombre, pues que un cándido, una persona que, bueno, pues, que lo pasaba bien y tenía su dinero y sus caprichos, no había pegado palo al agua en su vida, él heredó lo de su madre. Y entonces ella, Maud, le dijo que era el hombre de su vida. O sea, que ella tenía 30 y... En ese momento ella 41 y él 75. 31 años menos. Y él se creyó que ella estaba perdida por él. Se casan el 6 de septiembre de 2002 y luego se fueron a celebrarlo a un hotel de Lyon, el Meridien, y Maud dijo, bueno, una copa de champán y se acabó. O sea, aquí nada de ningún invitado ni nada. Y ya se dedicaron pues a la buena vida, los dos. Pues Maud es la tercera hija, la benjamina de una familia de ahí de la zona de Estrasburgo. Y trabajó al principio como recaudadora de impuestos en Lyon desde el año 82 al 95. Inicialmente tenía buena imagen, los superiores decían de ella que transmitía autoridad y que hacía bien su trabajo, pero asuntos internos de la Policía Nacional Francesa detectó que se dedicaba a la prostitución. Y no solamente eso, sino que en horario y con material de trabajo, con el orador colocaba los anuncios. Y no solamente eso, entre sus clientes estaba un alto magistrado e incluso un mando policial. Entonces, por el escándalo que podía venir, le dijeron, tienes que dimitir. Ahí ya se entregó totalmente a la prostitución ya en tiempo completo. Y buscando siempre personas, varones mayores de 40 años. Jean-Claude Bass, sí. Si tiene oscuro, si el pasado de Dominique es oscuro, lo de este ya es, esto es para nota, porque es un hombre que la primera mujer que tuvo murió en un accidente de tráfico, ahogada. Ella y el hermano pequeño de ella. Y resulta que cayeron a un río y solo se salvó él. Entonces, luego casó con la hermana de Dominique, Michelle, la hermana mayor. Con ella tuvo tres hijos. Y en un momento dado, Dominique fue a vivir a casa de ellos. Y ahí él dejó a la mujer, ya cuando tenían tres hijos, y se marchó a vivir temporalmente en ese momento con Dominique. Es lo más curioso de todo esto, los franceses les han llamado los amantes diabólicos, es que todo su idilio fue clandestino. Él en un papel de proxeneta, hasta el punto que tenía las libretas y lo que cobraba por cada servicio, Maud, y ella de prostituta. Entonces, en esta situación, él le dio la pista a Maud, decir, oye, España puede ser un buen lugar para cometer el crimen. El suceso de él con la muerte de su primera mujer, los escándalos de ella como prostituta siendo policía, cualquier accidente hubiese levantado muchas sospechas, ¿no?, de que ella fuese inocente, ¿no?, porque ya hubiese mirado su pasado y posiblemente el de él, ¿no? Entonces buscaron otro país y fue España. Él se alojó en el parador de Zamora porque su hijo competía en la prueba de 1500. Su hijo Olivier, hijo de él, hijo de Maud. Y entonces ahí se supone que le dijo a ella, aquí hay unas carreteras despejadísimas, con muy poca gente, o sea, muy poco tráfico, y creo que es un buen sitio
para cometer el crimen. Entonces ella solicita, pero dijo, sí, vamos a organizar un viaje a España, vamos a hacer como que pasamos primero por Asturias, bueno, de hecho pasaron, y acabamos al final en Santa Pola. Entonces, en la etapa del 11 al 12 de julio, eligieron ir al parador de Tordesillas, y ahí seguían en comunicación Maud con Bas estaba en Zamora, y ya perfilaron la hora en la que él tenía que estar al tanto, en una carretera de acceso secundario a la Nacional 122. El atropello ocurrió en la Nacional 122, en el kilómetro 407. Eran las 3:30, salieron del parador de Tordesillas. La primera sospecha, eligieron, en vez de la autovía, eligieron la antigua Nacional 122, pero bueno. Y ella iba conduciendo el Peugeot 406, propiedad de él. Lo iba conduciendo y dijo, uy, hemos tenido un pinchazo, falso. Pero bueno, el hombre, como era el pasmado, Josimeke el pasmado, para tener un detalle con su mujercita, pues digo, sí, lo que haga falta, yo me bajo, pongo el triángulo de señalización. Y entonces ella le dijo, bueno, tú vete poniéndolo, yo me voy un poco más adelante, porque hay que dejar ahí un montón de espacio entre el triángulo y el coche, 171 metros. Ella quería asegurarse que la atropellase él, pero que no le diera el coche a ella. Entonces le dijo, sí, aquí hay perfecto. Entonces apareció Bas y le atropelló. Pero fue un atropello que también levantó muchísimas sospechas, porque se calcula que fue a 30 por hora. Él iba en un 4x4 y le pasó por encima. Aplastamiento del páncreas, aplastamiento del hígado, golpe en la frente. En fin, nada de un atropello, que ya, insisto, es más seco, más brusco y sales proyectado, ¿no? Entonces, de ahí marchó en el 4x4. ¿Qué dijo ella? Pues que le había atropellado un 4x4, es la única verdad que dijo. Gris, luego se vio que era blanco, pero bueno, la única verdad que dijo es que había sido un 4x4. ¿Con un cliente de ella? No sé qué opinan ustedes, señores espectadores, pero es que el caso, ya les hemos dicho que era curiosísimo. Aitor Jesús, vamos a empezar a desgranar esta película, este vodevil, porque es un auténtico vodevil. El crimen perfecto, iba a ser el crimen perfecto, y a mí me da que era todo como muy chapuza, ¿no? No, lo primero, lo que decía, por supuesto, la confianza. El hecho de que ya se les había salido bien en una ocasión, pero sobre todo también, cómo la avaricia rompe el saco. Si ya esta mujer se había casado con él, ya le estaba sacando poco a poco todo lo que tenía, ya le había hecho comprar un piso en Lyon. ¿Y el chalet? Le había hecho comprar un chalet en Santa Pola. Es decir, ese hombre con 71 años, 76, pues estaba, ya lo llamaban los propios amigos el pasmao, ¿no? Tanta prisa tenían, tanta prisa, la avaricia rompió el saco al final, ¿no? Poco a poco le hubieran dejado sin dinero, hubieran disfrutado de todo, seguramente. Tampoco sabemos, porque ahí en la traducción esta de la sentencia, hay un momento en el que dice que él se enteró que en Santa Pola estaba el amante de ella. Quizás ahí él, digamos, que reaccionó un poco y vieron que habría que acabar con él, ¿no? Puede ser, o yo siempre he sido de la opinión de que igual el pasmao no es tan pasmao, sino que se lo hace. Igual él estaba feliz con su mujer joven, ex policía, prostituta, que se aprovechaba económicamente de él, pero él tenía dinero de sobra para dejarse aprovechar, y valorando pros y contras, esa relación le interesaba. Es lícito, claro. Que esa relación le interesaba. Él nunca estuvo engañado, porque él la conoció a través de un amigo que era cliente de ella, con lo cual desde el principio supo siempre que al menos previamente se dedicaba a eso. Entonces igual él simplemente esa relación le era placentera y analizando pros y contras lo aceptaba. Evidentemente lo que no iba a aceptar era el que le mataran, ¿no? Igual los otros también pensaban, el amante y ella, que no iba a vivir tanto o que iba a vivir menos o que iba a ser diferente y quisieron acelerarlo. Pero vamos, para hacer un plan, que supuestamente era un plan, era terriblemente imperfecto. Imperfecto. Preparando un poco el programa, yo pensaba, digo, si yo quisiera deshacerme de... estuviera en el papel de los malos, ¿no? De Maud y de Bas, pues no sé si el envenenamiento, no sé si hay otras fórmulas un poco más sencillas, menos que el atropello. Y además un atropello tan burdo,
decían a 30 kilómetros por hora. 30 kilómetros por hora, ¿te aseguras de que la persona va a fallecer, que no sí, te ha visto? Sí, acertando con la rueda por encima, porque claro, a 30 kilómetros por hora el choque igual no mata, entonces vamos a aplastar y paso por encima con la rueda. Como así fue además, que no diera la casualidad de que alguien justo, por muy aislada que fuera esa carretera, pasara, como así fue además. O sea, sí, parece que el autor se dice un poco eso, ¿no? Que murió un poco por asfixia, por fallo de muchos órganos blandos, como que hubiera pasado lentamente por encima. Claro, a 30 por hora pasar por encima de la propia rueda que dejó incluso la marca del neumático, ¿no? Es realmente, insisto, terriblemente imperfecto. Hay 20.000 cabos de los que tirar en la investigación y llama la atención sobre todo que ella era ex policía. O sea, es por lo que quizás todavía parece más de ficción, ¿no? Una ex policía que ya siendo policía era prostituta, con altos cargos, que se supone que tiene ciertos conocimientos de criminalística, al menos algunos. Ciertos, perdona que te interrumpa, pero tienen que ser amplios. Recordemos que es que pasó 12 años en la policía, que no estuvo 3 meses y la echaron, que es 12 años en la policía, además se cuenta que con buenos informes de sus superiores, o sea que... Bueno, los informes igual eran influidos también. Ponerlos en duda. Claro, pero... hombre, si no se ponen en duda los informes, se puede poner en duda la motivación de esos informes, la forma de conseguirlos, ¿no? Hombre, vamos a pensar en la honestidad de los jefes, porque realmente fueron ellos también los que la echaron del cuerpo, porque fue Asuntos Internos el que descubrió todo eso y la hicieron dimitir por evitar el escándalo, ¿no? Pero efectivamente, yo creo que ahí la confianza, el que ya les había salido una vez, quizás el pensar que la policía en España, la Guardia Civil en España, que no investiga, tenemos que darnos cuenta que últimamente estamos teniendo muchos casos de ese tipo, no de asesinatos, sino de accidentes, que hay una avería que se para al arcén, que después viene un coche que no lo ve y acaba atropellándole. Sí, pero más en una autovía, en una vía de alta velocidad, en la que se ve alguna maniobra de intentar evadir de de noche. O bajo los efectos de... No cumple las características, pero yo le daría una vuelta de tuerca más, fíjate. Y si ella no solo quería deshacerse de uno, sino de los dos... Me refiero, ¿no podría ser tan extraño el convencer al amante para que te mate al marido, para terminar con el marido muerto y el amante en la cárcel y yo con todo el dinero para mí? Pues es una posibilidad, porque parece tan torpe que hay que buscar alguna manera de justificar tanta torpeza por una ex policía, insisto, prostituta que se ha manejado en ambientes delictivos, etc. Un móvil a mayores, nos decía Íñigo Arrué, que el tal Bas, su amante, era absolutamente controlador de todo lo que hacía, era un poco el que ejercía de proxeneta. ¿No? Tenía una agenda de entradas y salidas del dinero. De los precios, clientes, sí, podría ser eso, el decir, bueno, mi marido muerto, mi amante controlador, inquisidor, en la cárcel 20, 25 años, y yo mientras tanto, pobre viuda, disfrutando del dinero de mi marido, podría ser. Hombre, yo esa teoría... Ahí en un momento de la sentencia dice que el plan que tenían el matrimonio, la Dominique y Simón, acababa en Tordesillas. Es decir, hicieron un viaje, querían ir a Santa Pola, pero hicieron un viaje yendo por Asturias, Tordesillas, y ya está, ya no tenían reservado más hoteles, ya no tenían reservado nada más, entonces... Jesús, eso me suena casi como el chiste, el de que compra dos billetes para ir al viaje de novios y solo uno de vuelta. Y luego, tiene un accidente mi mujer en el viaje, ¿no? Claro. El chiste, y después si yo compro solo es tu billete de vuelta. Pues justo eso. Parecido, casi, sí, ¿no? Es que justo ese fue uno de los indicios también. Desde luego. Bueno, ¿usted qué plan tenía? Si ya no tenía planificado nada más. Y de hecho, después del accidente, se fueron hasta Santa Pola, dice, por carreteras secundarias, no volvieron a utilizar más autovías ni nada que sospecharían que tuvieran cámaras. El caso es que volvieron desde Zamora a Santa Pola por carreteras secundarias. Todo eso lo dice también el chico, un hijo de 17 años, que está metido en el ajo, que le quiso utilizar como coartada, pero que el chico declaró que el día 12 de julio, que fue cuando pasó eso, le dejó toda la tarde solo en la piscina del hotel en Zamora, con lo cual fue al revés. El padre quería que fuera una coartada. Desmontó la coartada completamente. No, al revés. Demasiado infantil todo, demasiado fácil. Bueno, vamos a la segunda parte del informe porque les hemos expuesto el caso. Si les parecía burda la forma en la que se ejecutó, hay que poner desde luego un sobresaliente, como decía Jesús al inicio, a la labor de la Guardia Civil,
que se encargó desde el primer minuto del caso y que en poco tiempo, en relativamente poco tiempo, halló la solución en colaboración con la policía francesa o buscando también pruebas en Francia, que supongo que eso también a veces complique las investigaciones, ¿no? Siempre cuando interviene un tercer país y hay cuando que movilizarse un tercer con gente. País, eso es ya un dolor de cabeza. Si cuando necesitas algún dato que está en España, pero que las leyes no te dejan acceder, tienes que andar pidiendo al juzgado que te dé un auto, el auto se envía a la institución si quiere contesta. Si encima estamos hablando del extranjero... Claro, y esto llevado a los delitos actuales, delitos tecnológicos, IPs, etcétera, lo complica a veces las investigaciones en sobremanera. Y en este caso se hizo de manera excepcional y hay que dar la enhorabuena a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad. Nosotros hemos elegido hoy este caso por la espectacularidad del caso en sí mismo, pero también, y que sirva también un poco como homenaje a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por la brillantez con la que se resolvió la investigación. Se lo contamos. Estaban en España y yo no sé si se pensaban que esto era un país un poco atrasado en investigación policial o en fin, o que, bueno, decir que le incineran y me llevo las cenizas es asunto acabado, ¿no? Pero bajaron la guardia completamente. Todo se vino abajo, ¿no? No tenía ni, no encajaba nada. Y la Guardia Civil de Valladolid, la de Tráfico y la Policía Judicial hizo un gran trabajo para ir desmontando un poco la teoría de ella, ¿no? Fue imprecisa a la hora de decir quién la había atropellado. Solo dijo que era un joven, y ahí puso tierra de por medio con Bas, porque en ese momento tenía en ese momento 46 y luego pues tuvo mucha prisa por incinerarlo, quería incinerarlo y por favor irse cuanto antes a Lyon porque estaba destrozada, había muerto su marido y tal, haciendo el paripé. Él era judío, no era practicante, pero sí muy respetuoso con la religión judía, o sea, él no solamente lo iba a cumplir, sino es que encima había palabrado con familiares ahí en Lyon de que le enterraran en una tumba, o sea, había palabrado ya que hubiese habido una inhumación, no una incineración, o sea, es que eso no coló, y las prisas que tuvo ella por incinerarle, ya dijeron, bueno, esto es muy raro, ahí hizo un buen papel la policía, la Guardia Civil de Valladolid. Ella se estaba hospedando en el Hotel Nogal de la calle Conde Ansúrez de Valladolid y, casualidades de la vida, la recepcionista era francesa. Entonces dije, ojo, nos van a ir de perlas para lo que nos queda por preguntarle, pues a ver qué contesta. Y en ese momento ya vieron que se empezaba ella a cabrear y dijo que le estaban tratando de asesina, que como tenía muy buena planta y que iba a cobrar un seguro, pues ya le estaban haciendo la película de que eso había pasado. Y no, que ella solamente había sido una desgraciada esposa al cual le atropellan al marido, ¿no? Con una rueda que ni siquiera se había pinchado. Pero bueno, que ella no entendía tanta pregunta, porque también fue a los juzgados de Valladolid, lo llevó el juzgado de instrucción 3, pero ella solamente quería que le incineraran a toda prisa. Pero bueno, ella al final lo consiguió y se fue con la urna a Lyon, ya que dejó un montón de dudas. Y la Guardia Civil ya se puso en contacto con la Policía Judicial y fueron sumando cargos contra ellos, sumando pruebas y tal. Hay que tener en cuenta que estaba todo muy perfilado, de que había habido un montaje, pero no son detenidos hasta enero de 2004, o sea, 6 meses, ¿eh? Pero vamos, se pusieron las botas recogiendo pruebas contra ellos. En Francia, en paralelo, surgieron también las primeras sospechas, porque ella dijo, cuando explicó a los familiares y amigos de Josimec que había muerto, lo dijo que había muerto en los Pirineos, en un pueblo que se llamaba Bañeras de Bigorra, y al lado de Lourdes, en el Pirineo francés. Y entonces lo fueron a comprobar los policías y dijeron que ni había habido un accidente, ni había muerto un Josimec, ni nada de nada. Y ahí se enteraron también que ella ya no se llamaba Maud, sino que se llamaba Dominique,
Es decir, se enteraron, digo, bueno, o sea, estaban indignados. Todos los amigos de Yosemite estaban indignados con ella. O sea, no te llamas así, nos has mentido del lugar. Le dijeron, pon una esquela, por favor, haz algo, para que vayamos los amigos a despedirla, ¿no? Pues la despedida también tuvo su remate surrealista, porque ella dijo, lo hizo en la intimidad también. Contrató un barquero en el río Saona y ella dijo pues, que quería hacerlo allí porque el hermano gemelo de Yosimek había muerto ahí a los 18 años. Yosimek tenía ese dinero porque eran dos hermanos y su hermano había muerto con 18 años. Y dijo, bueno, él me dijo que quería, si algún día moría, quería irse en las aguas con donde está su hermano. Entonces tiró de mala manera las cenizas, tiró tres rosas rojas y al barquero le regaló la urna, diciendo, ala, bueno, asunto terminado, a otra cosa mariposa. Luego ya vieron que ellos, ya estaban los dos en el punto de mira, Bas y Mod, contrataron una línea con nombre falso, de teléfono. En el oficial decía, estoy desgarrado, a mi vida no tiene sentido, yo soy Mays, lo que más quería. Cuando ya cogían el teléfono con el nombre falso, decía, joder, joder, la que nos vamos a pegar, dónde vamos a viajar, vamos a ir a Canadá, qué tal está, bueno, vamos, era el cachondeo padre, ¿no? Unas conversaciones y otras. Y entonces, pues, siguieron recabando pruebas, todo se caía como un castillo de naipes, la teoría de Dominique. Y entonces, en un momento dado, ya ellos ya no se llevaban tan bien, estaban en una prisión diferente en Lyon. Y entonces él dijo, no, si el atropello lo ha cometido ella, dijo el abogado de él. Eso fue en una marcha atrás que dio y le atropelló a adrede. Entonces ella dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado, y ya le acusó directamente de que fue el planificador, y ahí ella dijo, no, esto ha sido planificado por él, y entonces ya, guerra total. Fueron a juicio y él le cayeron 30 años por asesinato y ella 28 por complicidad de asesinato. Sí, no, en este caso, o sea, todo es sorprendente. Su caso en España lo llevó el fiscal Fulgariño y el que dio la orden de extradición fue el Baltasar Garzón. Tuvo de abogado a Vergés, que fue el abogado de Saddam Hussein y del terrorista Carlos. Y al final, para seguir ya con el bombazo, un nuevo giro, él se suicida en la prisión, una prisión que acababa de estrenar él en Corbas, en Lyon, en una prisión súper moderna, y con una cuchilla se cortó las venas el 2 de agosto de 2009. Y tenía en octubre el juicio, pero él sabía que Mod ahí iba a ser, fue solicitada por la acusación contra él. Sabía que lo tenía muy mal. Y ahí él se quitó la vida y respecto a él, pues acabó ya el caso y respecto a ella, pues sigue en prisión. Hasta 2032, sí. En Francia está en prisión, sí señor, nos preguntaba Aitor, ¿en Francia sigue cumpliendo prisión? Se da la casualidad, lo decíamos en el reportaje, que saldrá, en teoría saldrá, con la misma edad con la que falleció Simón. Ya rizando el rizo de este caso, yo no sé qué se puede añadir ya más, Aitor, Jesús, a este curioso pues un poco caso. Lo que hemos venido diciendo, ¿no? Que el pobre hombre estaba en su derecho de aceptar como pareja, aún teniendo los antecedentes que tenía. Ella tenía, se ve, acceso a los dineros de él y lo único que les entró la prisa, ¿no? Les entró la prisa, la avaricia rompe el saco y quisieron disponer sin ningún tipo de cortapisa. Pero fíjate que hay tres protagonistas, dos hombres y una mujer, dos hombres muertos y la mujer en la cárcel. Sin dinero, el dinero por lo menos no sabemos dónde está, no creo. Sí, entiendo que el dinero no le habrá quedado, entiendo que no. Pero quizás, fíjate, lo valiente que fue la pareja de confesarlo y decir que había sido ella y que estaba planeado, en el sentido de que si no hubiera sido así, probablemente ella hubiera podido quedar libre. Y él suicidarse o no,
y permanecer en la cárcel y no, él fue valiente a la hora de bueno, pues confesar lo que más o menos era obvio, ¿no? Pero que ya con una confesión terminas de cerrar el círculo y ya por fin puedes pasar página del todo, que es lo que realmente acabó. Y yo preguntaría, y cuando salga ahora de la cárcel, ¿de qué va a vivir la viuda negra de Tordesillas? No lo sé. La verdad es que es una vida, porque tenemos que tener en cuenta también otra cosa. Él enviuda en ese accidente tan extraño, se casa de nuevo, tiene tres hijos. Se casa con la hermana de Mott. A eso iba. Tiene tres hijos con su mujer y abandona a su mujer para irse con la hermana de su mujer, que era Mott, que era policía, que era además simultaneaba el uniforme con la prostitución. Es decir, es de guión increíble. Es un guión total. Pero que igual la película no ha acabado, es lo que quería decir yo. Porque acaba, despolicía la echaron, no tiene pensión, no tiene profesión reconocida con la edad que tiene y no sabemos qué intentará cuando vuelva a salir. Ya sabe ganarse la vida como policía, sabe ganarse la vida como prostituta o sabe ganarse la vida a costa de hombres. Hombre, ella tiene un hijo que tenía 17 años en el 2003, pues ahora tiene... ¿De acoger a su hijo? 35 o 40. ¿De acoger a su hijo? Tampoco sabemos porque... Bueno, la relación entre ellos. A lo mejor estaba pagando autónomos. Y tiene derecho a una pensión. Dejadme que me ponga, por cerrar ya, un punto serio dentro de esta tragicomedia que hemos vivido hoy, pero me llama la atención y lo pongo un poco encima de la mesa. Acaban echándose los trastos a la cabeza en las confesiones. Pierden la confianza. Eso a veces no pasa en otros casos que vemos en la actualidad, donde delitos cometidos por un grupo de gente se protegen y se protegen y se protegen. ¿Cuánto de difícil o cuánto de fácil es que flaquee un grupo de...? Es una cuestión de técnicas policiales también, ¿no? Lo que pasa es que todo el mundo ve películas, ve programas como este, se forma, y ya nadie se cree que llegue el policía de turno y diga, pues tu compañero ha dicho que eres tú, y ahora ya nadie se lo cree, ¿no? Pero dentro de las técnicas policiales pues tienes que jugar con la psicología y quizás ahí Jesús nos puede contar un poco claro, más. Ahí tenemos que tener en cuenta siempre que en una organización, si es muy grande o sea es muy pequeña, o en este caso son dos personas, siempre va a haber el líder, siempre va a haber el que se deja llevar. Si son dos líderes, es raro que mantenga mucho tiempo la confianza, porque al final acaban chocando. Siempre tienen que ser complementarios. Ahí, al parecer, era él el que llevaba todas las cuentas, era él el que le buscaba a los clientes, tenía una agenda que apuntaba todo lo que hacía, todo lo que dejaba de hacer. En el momento en el que ella ve que él ya empieza a hablar mal de ella y le quiere echar la culpa a ella, o ella al revés, empieza un poco quizás a darse cuenta de que esa lealtad que ha tenido tantísimo tiempo, que a lo mejor se le puede venir en contra. Es un poco lo que... O no había tanta lealtad desde el principio y se da cuenta él de que igual estaba dentro de una trampa, ¿no? Y abre los ojos o no estaba tan enamorado, porque a veces el amor puede llegar a cegar tanto a un hombre como a una mujer y no parece que en este caso fuera lo suyo, ¿no? Entonces sí, se echan los trastos uno a otro y gracias a eso se cierra el círculo. Desde luego, una carpeta verde que hemos tenido hoy en el programa. Jesús, un placer, Aitor, un placer. Nos marchéis si queréis, porque vamos ahora con una sección con Antonio Cela, con nuestro policía, con nuestro criminólogo. Será después de la publicidad, pero nos hemos preguntado por una lista que ha publicado recientemente la Policía Española, la de los 10 más buscados. Pensábamos que esto solo pasaba en las películas y lo hemos traído al programa. Y hemos preguntado a quien nos hace esa didáctica criminalística, si esto es real, esto de las listas de los 10 más buscados existe en las policías del mundo y si realmente funciona. Se lo contamos, pero a la vuelta de unos breves anuncios publicitarios.
Este es el vídeo que acaba de publicar y actualizar, además, la policía española con los 10 criminales más buscados. Antonio Cela, nuestro criminólogo de cabecera, venimos a visitarte aquí a tu guarida para que nos cuentes esto tan curioso. Yo pensaba que esto era también una cosa cinematográfica, muy de ficción, esto de la lista de los 10 most wanted, ¿no?, como los llaman los americanos. Buenas noches, Miguel. Pues efectivamente, es una lista que existe y que no se sabe cómo inspira o es inspiradora o es un poco también relacionada con el mundo de la ficción, como hablamos hace unas semanas en esa sección que me invitasteis a participar para un poco proponer películas que... Buenísimas, por cierto, buenísimas, por cierto, que ha tenido muy buen resultado. Tendremos que hacer una segunda parte. Pero hoy te pedimos que nos centremos un poco en esta historia tan curiosa. Hemos visto el vídeo real de la policía española que hace apenas unos días ha publicado y ha difundido con los 10 criminales más buscados que hay ahora mismo en España. Entonces, yo tengo una serie de preguntas que me han originado pues al hilo de esto. Vemos que es real, que esto no es ni ciencia ficción ni inventado, la lista de los 10 criminales más buscados. Efectivamente, es una lista real, está publicada, se puede ver en la página web de la Dirección General de la Policía. La Policía Nacional apuesta por esa divulgación porque realmente es una fórmula muy útil para localizar a fugitivos, a personas que están siendo buscadas porque tienen cuentas con la justicia. Ese es el fin de esta lista, como fue en su día la de los 10 más buscados, que se generó en los años 50 por el director del FBI, John Edgar Hoover. Venga, empecemos un poco por ahí. ¿De dónde nace esto? ¿Quién se le ocurre? ¿Por qué surge una lista con los 10 más buscados? Bueno, la lista de los 10 más buscados surge fruto de una conversación del exdirector, aquel emblemático director del FBI en los años 50, concretamente en una reunión que tuvo con el presidente de la Asociación Internacional de la Prensa, con William Kinsey, y entendían que era muy útil el tratar de buscar herramientas que evitasen la facilidad con la que los criminales eludían la acción de la justicia en el Estados Unidos de los años 50, donde no había un catálogo muy definido aún de delitos federales, y eso permitía que muchos de los criminales que simplemente con cambiar de estado podían vivir tranquilamente eludiendo la acción de la justicia de aquellos lugares en los que habían perpetrado sus crímenes. Eso por un lado, y por otro lado también entendían que la invitación a la ciudadanía a participar en la persecución de sujetos que eran especialmente peligrosos para la convivencia y para la paz social, pues dieron con esa fórmula. Ya había sido de alguna forma experimentada casi 100 años antes en la famosa agencia Pinkerton de detectives en Nueva York, en el año 1875, donde una de las misiones que tenían esos detectives de la agencia era localizar a personajes tan peligrosos como Jesse James, por ejemplo. Ajá, o sea que ya no es nada nuevo, aunque es relativamente reciente la oficialidad de esta, de una lista, ¿no? En España es tan reciente como que prácticamente surge con el nuevo milenio, aunque efectivamente siempre ha habido una tendencia y una preocupación en localizar fugitivos, pero ahí esa lista se abre al público, se da a conocer en el año 2004, concretamente. Aquí en España. En la policía española se crea la lista de los... Es muy recientita, desde 2004. 2004, concretamente. ¿Hay alguna razón para que sean 10 y no 15, por ejemplo, o 20, no sé? Pues esa es una buena pregunta, a la que no tengo una respuesta muy fiable, Miguel. Lo que sí que es cierto es que esos 10, digamos que esos 10 rostros y esas 10 biografías criminales representan, digamos, los paradigmas de los bienes jurídicos o de las formas de criminalidad más peligrosas y más urgentes de atajar. Esas personas representan, digamos, pues... Los objetos de persecución por lo que hacen, no por lo que son, sino por aquellos delitos que han cometido, que muchos de ellos son muy peligrosos y que generan gran alarma social. Eso es importante. ¿Quiénes entran dentro de esa selecta lista, vamos a llamarla así, de los 10 más buscados? ¿Los más peligrosos, los más sanguinarios, los que más crímenes han cometido? ¿Qué hace falta para que la policía te incluya en esa lista? Las prioridades las marca la Dirección General de la Policía y en muchas ocasiones está vinculada a esa necesidad, a esa urgencia, no solamente por lo que han cometido, sino que por lo que presumiblemente puedan cometer. Es un poco, haciendo un guiño a la ficción, lo que ocurría en Minority Report. ¿Recuerdas, Miguel, que hablamos de ese gran reto que tenemos a nivel de política criminal, que es el pronóstico de peligrosidad
y sobre todo el ser capaces de anticiparnos a las acciones de los criminales. Uh-huh. En ese sentido, los 10 más buscados, la lista de esos 10 más buscados, lo que hacen es anunciar que esas personas pueden estar en predisposición o en situación de volver a cometer delitos. Hay alguno de ellos que ya estamos viendo en la infografía que tenemos ahí, de los que tenemos aquí en España. Entonces, no necesariamente tienen que ser los tipos más peligrosos, ¿no? No, más peligrosos, me refiero en el cuerpo, que te los encuentres y sean tipos... No tienen por qué ser asesinos, no tienen por qué ser terroristas exclusivamente, pueden ser narcotraficantes, pueden ser personas que utilizan la web, esa gran autopista de conocimiento y de contacto, tanto para el uso comercial y saludable del conocimiento entre personas, sino también para el uso delictivo. Pueden ser personas que se dedican al blanqueo de capitales, pueden ser sujetos que están relacionados con delitos tan graves y tan sensibles a la opinión pública como pueden ser los delitos sexuales. En resumen, puede ser un sujeto que no va a causar un daño extremo, pero sí que su perfil y su capacidad de poder hacerlo en el futuro requiera de esa ayuda de la población. Porque una de las razones más importantes que tienen esos 10 más buscados es la invitación a la población, al ciudadano, a cualquiera que tenga noticias de esas personas, a poder ayudar. De hecho, en esa lista de casi 510 más buscados que comenzó en el año 1950 en Estados Unidos, se han localizado prácticamente al 100% de esas personas más buscadas, muchos de los cuales, casi el 40%, han sido gracias a la colaboración ciudadana. Es curioso, o sea, casi el 100% de los que han aparecido en esa lista se acaban cogiendo. Así es. Funciona. Funciona y muy bien. ¿Aquí en España también? También. Me gusta que me digas eso, ¿eh? Además, me ha llamado la atención una cosa, no vamos a entretenernos en la lista de los 10 aquí en España, nos extenderíamos mucho en darles detalles de todos ellos. Invitamos a todos los espectadores no solamente a que entren en la página de la policía a verlos, sino que pueden participar. Ahí la fórmula para participar es un correo electrónico, hay un teléfono, hay muchas fórmulas para que cualquier ciudadano pueda informar de alguno de ellos. Pero me ha llamado la atención que tenemos un paisano entre los 10 más buscados en España. Hay un nacido en Valladolid, aunque parece que los crímenes los ha cometido fuera. Bien, es un dato interesante y es un dato importante para que la gente del entorno de Valladolid lo tenga en cuenta y si tiene alguna noticia, de una forma anónima, totalmente segura, esto es muy importante resaltarlo, nadie va a poner en riesgo su vida porque eso es uno de los factores a tener en cuenta de cara a invitar a la ciudadanía, a la sociedad a participar en este tipo de situaciones. Nadie va a comprometer su seguridad ni la de su familia por dar una noticia a la policía. Eso es importante que se sepa. La colaboración ciudadana, siempre lo decimos en el programa, es muy importante para resolver muchos casos. Y una cuestión muy diferenciadora y yo creo que bastante favorable a nuestra sociedad, a nuestro modelo y a nuestros valores, es que si acudimos a la lista de los 10 más buscados del FBI y los 10 más buscados de la Policía Española, hay una gran diferencia y es en la motivación. Hay más buscados, por ejemplo, Osama Bin Laden tenía una recompensa de 50 millones de dólares. Aquí funcionan las recompensas también. Esa en es la España. Gran diferencia. No hay recompensa. Esa es la gran diferencia entre la motivación de la población testigo o de la población a la que va Diana, a la que va dirigida esa invitación a participar en los Estados Unidos. Hay recompensas, se paga y se paga muchísimo dinero. Y en España simplemente es la motivación de hacer un buen servicio a su sociedad. Gente que está en busca y captura, que tenemos que hablar un día también de lo que supone estar en busca y captura, de cómo se trabajan las policías, lo que supone que te llegue una orden de Interpol, que nos expliques un poco todo ese, un poco laberinto de policías y demás, para otro día además. Es estupendo que nos cuentes, que nos pongas encima de la mesa de manera tan clara, tan didáctica estas cosas, Antonio. Encantado, como siempre, Miguel, y muchas gracias a ti por invitarme a poder hacerlo. Encantados de la vida. No tenemos hoy tiempo para más, pero les invitamos a que nos acompañen la semana que viene porque tendremos un nuevo e interesante gabinete de comunicación. Gracias, Antonio, nos vemos, ¿vale? Gracias, Miguel, buenas noches. Nos vemos.